A la madre. Vaya noticia, ¿eh? Vaya noticia y vaya baldazo de agua que me acaban de dar ahora mismo, ¿eh? Vaya baldazo de agua que me acaba de dar porque yo lo conocía, o sea. ¡Hala! Es demasiado, men. Es como cuando un amigo se te muere, men. Es una sensación horrible. Nuestro recordado Tongo, intérprete de La Pituca y diversas parodias de canciones, falleció el último 10 de marzo cuando era trasladado al Hospital Arzobispo Loayza. José Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocido a nivel nacional e internacional como Tongo, ha enlutado el mundo artístico con la triste noticia de su muerte. El destacado intérprete peruano falleció a la edad de 65 años en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, producto de una insuficiencia renal terminal, tras una larga lucha contra la diabetes y el cáncer, enfermedades que lo mantuvieron internado y en estado grave de salud durante los últimos meses. Su esposa Gladys utilizó sus redes sociales para despedirse de su esposo con quien llevó más de 30 años de casados. Para siempre en mi corazón, adorado esposo, compañero de toda una vida, tengo que aceptar tu partida, aunque se me parte el alma. Descansa en paz, esposo mío. Abelardo Gutiérrez Alanya, Tongo. Quien también usó sus redes para despedirse de su papá fue Cintia Rodríguez. Las personas especiales nunca mueren, permanecen en nuestros corazones y memoria. Fuiste un gran padre, el mejor. Llenaste de alegría a muchas personas. Jamás serás olvidado. Ahora es momento que vueles alto y cantes allá arriba, en el cielo. Yo lo haré desde aquí por ti. Te amamos por siempre, papito. Y a quienes también hicieron saber sus condolencias y se sintieron afectados, pues fueron los influencers como Zayn y Jordi Will. Al conocernos tuvimos nuestros más y menos, pero al final nos quedó un gran cariño mutuo. Y me apena mucho saber que el gran Tongo ha fallecido hoy. Un abrazo enorme a la familia y espero que siga cantando y haciendo reír en el otro lado. A la madre. Vaya noticia, ¿eh? Vaya noticia y vaya baldazo de agua que me acaban de dar ahora mismo, ¿eh? Vaya baldazo de agua que me acaba de dar porque yo lo conocía, o sea. ¡Hala! Es demasiado, men. Es como cuando un amigo se te muere, men. Es una sensación horrible. El popular Andy Zane también no se mantuvo ajeno a la noticia y comentó algunas anécdotas cuando conoció al gran Tongo. Pero cuando yo lo conocí, él manejaba un carro muy modesto, muy humilde. Y así lo conocí, de esos carros que tú los enciendes y suena la lata, toco, 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 era así. Y normalmente yo lo invitaba a comer, yo lo llevaba al Arcomar, me decía, vamos a comer al Arcomar, Andy, vamos a comer algo. Y yo decía, sí, vamos, pensando que no sé, que íbamos a poner mitad, ¿me entiendes? La primera vez que pasó, me dijo, ya, pues invítame, ¿no? O sea, siempre estaba la broma de, invítame, invítame, ¿no? Que no me vas a invitar. Así me decía. Yo le decía, ya, Tonguito, está bien, te voy a invitar. O sea, siempre con buena onda, siempre lo voy a recordar con muy buena onda, al men, al Tonguito. Le he invitado más de un almuerzo, la verdad, y la verdad es que yo lo hacía con gusto porque él venía, él grababa conmigo, me ayudaba mucho, yo lo ayudaba también. De hecho, muchas veces me pedía ayuda con videos, con edición, me acuerdo. Recordemos también que en su plataforma roja, justamente el último video que subió este artista fue junto al influencer Andy Zane. ¡Tongo, a los años! ¿Cómo estás, Andy? Claro, pues hermano, acá. ¿Qué no sabes? Soy el nuevo Pokémon. ¿Y qué Pokémon eres? ¡Snarlas! ¿Sí? Pasa, 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 yo no sabía que jugabas Pokémon. Qué sorpresa, Dios mío, qué cosas pasan acá en la vida. Y bueno amigos, después de esta triste noticia, cuéntanos, ¿cuál fue tu canción favorita de Tongo que recordarás por siempre? En mi caso, pues me gustó mucho La Pituca. Una pituca que se llama Juliana. Tengo una pituca. Bueno, yo soy Anthony J. Serna, Pelimonia Films, y nos vemos en otra oportunidad. Bye bye.